¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias, al repaso habitual, ya saben, a esta hora por la información más cercana de nuestra tierra en esta jornada de jueves 17 de mayo. Una noticia esperada, anunciada y que finalmente a partir de mañana se va a hacer efectiva. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado hoy la creación de las nuevas áreas de gestión sanitaria norte y nordeste de la provincia de Jaén, que van a entrar en vigor a partir de este viernes y con las que el Gobierno andaluz pretende mejorar, han dicho, la gestión del sistema sanitario público. Por un lado, la Consejería de Salud ha constituido el área de gestión sanitaria norte de Jaén para la gestión unitaria del Hospital San Agustín de Linares y los centros de salud del Distrito Sanitario Jaén Norte. Y por otro, se ha constituido el área de gestión sanitaria nordeste de Jaén, en este caso para la gestión del Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda y los centros del Distrito Sanitario Jaén Nordeste. Este nuevo reparto afecta al funcionamiento y la organización de un total de 126 centros de salud repartidos en 7 comarcas de la provincia jienense, así como a los propios hospitales de Linares y Úbeda, cuya gestión vuelve a ser independiente. Y en la crónica de sucesos, como les venimos contando, en el día de ayer fue hallado sin vida un joven de 28 años de edad en el interior de una almazara de la localidad de Los Villares. Era natural de la localidad sevillana de Osuna y, al parecer, según la Guardia Civil, no era trabajador de la aceitera. Se baraja la hipótesis del intento de robo, de que este cayera del techo al intentar acceder a la almazara, aunque la investigación permanece abierta y pretende determinar las causas del fallecimiento. En crónica de carreteras, tres personas han resultado heridas este jueves al salirse de la vía un autobús en la carretera A6175 que une Lopera y Porcuna. El suceso ha ocurrido esta mañana sobre las 11 menos cuarto en el conocido como cruce de Lopera. Los heridos son sus tres únicos ocupantes, el conductor y dos personas que viajaban en el autobús de la empresa Sepulvedana que se dirigía a Jaén. Los bomberos de Andújar han intervenido para rescatar a una de las mujeres que quedó atrapada en el interior del vehículo. Los servicios sanitarios han movilizado hasta el lugar una ambulancia, un helicóptero para la atención y traslado de los heridos, causas de lo ocurrido que se están investigando. Por otro lado, la Policía Nacional ha desarticulado en Jaén una organización criminal que presuntamente se dedicaba a robos, tráfico de drogas y receptación de objetos robados, utilizando armas de fuego incluso para intimidar a sus víctimas. Las mismas pertenecían al padre de uno de los detenidos y no siguieron el trámite reglamentario tras la muerte del titular de comunicar el fallecimiento del mismo a la intervención de armas de la Guardia Civil. Pero hay más noticias que contarles en este jueves, como siempre lo hacemos tras los titulares. Según los datos aportados esta mañana desde la Unión de Pequeños Agricultores, en los últimos cuatro años, 13.778 olivareros de la provincia han dejado de percibir las ayudas, 4.000 menos este año respecto al anterior. Cifras confirmadas tras haberse cerrado hace unos días el periodo de tramitación de las ayudas de pago básico. La sede Antonio Machado de la Unión Baeza acoge hoy y mañana las novenas jornadas del ciclo integral del agua organizadas por la Unión y la Diputación Provincial de Jaén. Si ayer les contábamos que el Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda suma para esta 30 edición la gastronomía y el aceite, hoy se da un paso más y se han anunciado actividades complementarias que alcanzarán otros municipios de la provincia de Jaén. Desde hoy al 20 de mayo, las fiestas de Mozos de Rus estarán presentes en el Festival Internacional de la Máscara Ibérica de Portugal. Y según los datos aportados esta mañana desde la Unión de Pequeños Agricultores, en los últimos cuatro años, 13.778 olivareros de la provincia han dejado de percibir las ayudas, 4.000 menos este año respecto al anterior. Cifras confirmadas tras haberse cerrado hace unos días el periodo de tramitación de las ayudas de pago básico. Se confirmó el recorte de las ayudas de la política agraria comunitaria. La Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo ratificaba en las últimas horas que dicho recorte será del 16%. Se cumplen así los primeros pronósticos de organizaciones agrarias, un panorama a priori complicado que parte de una situación nada favorable para la PAC que está en curso. Según los datos aportados esta mañana desde la Unión de Pequeños Agricultores, en los últimos cuatro años, 13.778 olivareros de la provincia han dejado de percibir las ayudas, 4.000 menos este año respecto al anterior. Cifras confirmadas tras haberse cerrado hace tan solo unos días el periodo de tramitación de las ayudas de pago básico. Lo peor de todo es que estos agricultores excluidos van a tener grandes dificultades de poder entrar en el listado de beneficiarios debido al reglamento. En muchos casos será imposible que
puedan hacerlo. Los motivos, decía el secretario de UPA en Jaén, Cristóbal Cano, las medidas impuestas para el reparto de los fondos por parte del Gobierno central, exclusión de los expedientes con importes menores a 300 euros, la modulación del 8,64% a todos los perceptores, incluidos aquellos cuyos ingresos eran inferiores a los 5.000 euros, así como la del olivar de montaña, que quedó excluido de las ayudas acopladas. Un panorama de importantes pérdidas que podría haberse agravado con la nueva PAC post-2020. El llamamiento de las organizaciones agrarias se hace al Gobierno central, a cuyos representantes piden que busque aliados para evitar pérdidas de presupuesto. Y la sede Antonio Machado de la Unía en Baeza acoge entre hoy y mañana las novenas jornadas del ciclo integral del agua organizadas por la Universidad y por la Diputación Provincial de Jaén. La conferencia inaugural ha corrido a cargo de Jaime Palop, de la empresa de gestión del agua en Sevilla, Emasesa. En esta novena edición se aborda fundamentalmente el Pacto Nacional del Agua, la gestión del agua en España y diferentes modelos de gestión de servicios supramunicipales del ciclo integral del agua a través de las diputaciones provinciales. El objetivo de las jornadas es proporcionar al alumnado aquellos fundamentos jurídicos, técnicos y económicos que les permitan abordar la problemática de la implementación de las obras públicas, para lo que se cuentan con la participación de especialistas en la materia y técnicos y representantes de instituciones y empresas de distintos puntos de Andalucía y España. Y esperemos que sea del máximo aprovechamiento. Contamos con casi 100 participantes y esperamos que sean un éxito total de participación y se repitan, y esta edición sea una más de las sucesivas que se van a organizar en los futuros años. Baeza es una ciudad de congreso, una ciudad preparada con instalaciones e infraestructuras suficientes y adecuadas para poder gestionar este tipo de eventos. Lo estamos demostrando, son cuantiosos, son miles las personas que han pasado durante el año 2017 por nuestras instalaciones, incluidas las instalaciones de la Universidad Internacional de Andalucía, y queremos convertirnos en el referente de la provincia de Jaén de esta ciudad de congreso. Importante reseñar que no solo las infraestructuras de la Universidad Internacional de Andalucía, sino las propias del Ayuntamiento de Baeza y sobre todo las infraestructuras hosteleras, de restauración, y que evidentemente podemos cubrir las necesidades de todo este tipo de eventos. Este año son dos temas centrales los que van a cubrir estas jornadas. Por una parte, el Pacto Nacional del Agua, que nos parece que es una propuesta del Ministerio muy interesante, pero que requiere participación, que requiere que todos los actores implicados aporten propuestas y sean proactivos en ellas. Y por otra parte, también los asistentes van a conocer distintos modelos de gestión de agua. Hablábamos de esas actuaciones supramunicipales, del papel que le concede la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local a las Diputaciones, que no es otra que coordinar servicios básicos en los municipios menores de 20.000 habitantes. Por tanto, en la provincia de Jaén serían 91 de los 97 ayuntamientos, y hablamos de esa llevada de agua potable a domicilio y también de las aguas residuales, tanto su tratamiento como su eliminación. Las jornadas finalizarán y se clausurarán mañana viernes por la tarde por parte del delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Juan Eugenio Ortega, y el diputado de Servicios Municipales de la Diputación Provincial de Jaén, Bartolomé Cruz. Y dentro de la programación enmarcada en el Día Mundial contra la Homofobia, esta tarde se ha llevado a cabo un taller en el Hospital de Santiago de Úbeda sobre romper prejuicios, derribar barreras. Ha sido en colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud. Romper estereotipos, derribar barreras, tolerancia y respeto a la diversidad es tanto el título como los objetivos del taller que se ha desarrollado esta tarde aprovechando el Día contra la Homofobia, dirigido a jóvenes de entre 14 y 30 años, impulsado por el Instituto de la Juventud y el Ayuntamiento de Úbeda. Se ha tratado de concienciar y mostrar cómo intentar que otros, con la mente algo menos abierta, muestren respeto y no desprecio por las distintas formas de entender, sentir y experimentar la sexualidad. Homosexuales, transexuales, bisexuales e intersexuales aún discriminados en demasiados casos, aunque en una sociedad que avanza progresivamente. Es importante tratar a los jóvenes y formarlos en valores, y sobre todo valores democráticos, de participación, de justicia, de igualdad, de solidaridad. En ese sentido, entendemos que la formación de valores es fundamental para crear o generar una sociedad mejor. Y nosotros vemos desde la perspectiva que el taller va a dar una serie de herramientas para que la gente pueda estudiar con perspectiva qué incidencia ha tenido
el racismo, la xenofobia y en este caso también en parte la homofobia y todo este tipo de radicalismos que no han servido para la sociedad en absolutamente solo para enfrentarse y para generar guerra, pues vamos a ver en este taller esa perspectiva histórica. También le vamos a dar herramientas de reflexión, de pensamiento crítico. La diversidad es una cosa que suma o que resta a la sociedad. Pues vamos a hacer a los jóvenes pensar y a darles herramientas para que sepan valorar, pues, en un sentido positivo, la diversidad. Expertos en derecho aseguran que las leyes van por detrás de la sociedad en referencia a que hasta 2005 en España no se permitía el matrimonio homosexual. Varios chicos homosexuales y transexuales con los que hemos hablado en esta casa aseguran que se les sigue mirando raro en determinados ambientes a pesar de que su situación se normaliza poco a poco. Por cierto, que el punto de información a personas LGTBI de Úbeda retrasará un poco su apertura. Los trabajadores continúan formándose para abordar los casos que se presenten con toda la experiencia posible. Y si ayer les contábamos que el Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda suma para esta 30 edición la gastronomía y el aceite de oliva, hoy se ha dado un paso más y se han anunciado actividades complementarias que van a alcanzar otros municipios de la provincia de Jaén. Alcalá la Real, Jaén y Sabiote, cuatro propuestas culturales y cuatro escenarios que se incorporan en este 30 cumpleaños a la programación del Festival de Música y Danza Ciudad de Úbeda de la mano de la Diputación, un nuevo programa de extensión de diversas propuestas artísticas para nuestra tierra bajo el nombre Festival de Úbeda en la provincia. La primera parada será mañana viernes en el Paseo de la Alameda Capuchinos de Alcalá la Real a las 9 de la noche con la actuación de The Morehead State University Choir. El 23 de mayo en la Real Sociedad Económica de Amigos del País en la capital jienense, el ganador de la 59 edición del premio de piano Jaén, Chung Wang. El día 27 de mayo, en el antiguo convento de Sabiote, Joaquín Santos Simoes, ganador del certamen de guitarra clásica Andrés Segovia de la Herradura. Y para cerrar este ciclo, el 12 de junio, en la catedral de Jaén, Phoenix Voice Choir, una actividad complementaria al festival para promocionar y extender la música a otros rincones de la provincia. Queríamos devolver, de alguna manera, a la Diputación de Jaén nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, nuestra posición y lo que sabemos hacer, que es hacer conciertos. Y por eso, en esa idea de agradecimiento, de al mismo tiempo de extensión hacia la provincia, al mismo tiempo de proyección cultural del festival, pues no teníamos nada más que remedio de y lo hemos hecho con absoluta satisfacción, de proponerle a la Diputación Provincial de Jaén que algunas propuestas que venían al festival, incluso algunas que no venían. Este año hay un coro de niños de Phoenix, de Estados Unidos, que no va a visitar el festival, pero sí va a estar en Jaén Capital, pues que pudiéramos sumar. Es una iniciativa que se suma además en una celebración de un aniversario muy importante para el festival. Y es que son ya, con esta nueva edición, 30 años de funcionamiento, y yo insisto en esto, ininterrumpido, del Festival de Música y Danza Ciudad de Úbeda. Que lo decíamos ayer, ¿no? En 30 años, en lugar de ser una actividad que se pueda quedar parada, ¿no? Lo que hace es que cada año va evolucionando, mejorando y dotándose a su vez de mayor calidad. No sé si la provincia sería lo mismo sin el Festival de Úbeda, seguramente no. Igual que este año cumplimos, fijaros lo que voy a decir, ¿no? Cumplimos 25 años de universidad y eso ha sido un antes y un después. Yo creo que Úbeda ha contribuido muchísimo en ese antes y en ese después de la cultura de la provincia de Jaén. Y desde luego que desde un festival de una localidad de la provincia de Jaén hayan sido capaces sus promotores y su ayuntamiento de irradiar cultura al resto de la provincia, y no solamente irradiarla con actuaciones, sino llevando actuaciones al resto de la provincia, es algo que hay que agradecer y quitarse el sombrero y quitarse hasta la capa, quiero decir, hay que agradecerlo
con el corazón y profundamente. La voluntad es continuar incrementando actividades y municipios para próximos años. En cuanto al propio festival y su programación, decían desde Amigos de la Música que la misma está teniendo una gran acogida por parte del público, mejor incluso que ediciones anteriores, gracias a presentar el evento con antelación y que los asistentes puedan elegir y adquirir sus entradas. Entradas que, por cierto, para muchos de los conciertos están ya agotadas. También en el plano cultural y dentro del centenario del nacimiento de Juan Pascual, la conferencia que pronunciaba en las últimas horas la directora del Instituto de Estudios Quienenses, Adela Tarifa, y gran conocedora de la figura del ilustre Juan Pascual Guerrero, en el centenario de su nacimiento, aproximación biográfica en la que también participaba la alcaldesa Toni Olivares y el hijo del homenajeado Miguel Pascual. Yo creo que para la juventud, para las nuevas generaciones, pues hay que mantener viva la llama. Si él, hay que leerlo, y la única manera de divulgar y de que se conozca son con actos como los que ahora se están celebrando, porque de verdad tenemos un lujo, es un lujo para Úbeda y para la provincia que Juan Pascual desplegara lo mejor de su actividad intelectual aquí. Y a veces pues en Jaén somos un poco fríos, no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que alguien de fuera viene a recordarlo, esa es la verdad. De añadir a esta serie modesta y sencilla de actos en memoria de mi padre, con motivo del centenario, para añadir esta conferencia, que es una conferencia que yo espero con muchas ganas, porque Adela Tarifa conoce muy bien a Juan Pascual. Ella ha dicho hay que leerlo y ella lo ha leído mucho, porque bueno, pues ella no lo ha dicho, pero ella tiene escrito un libro que es la mejor biografía que se ha hecho de Juan Pascual. Se tiró mucho tiempo trabajando, leyendo, investigando. Y bueno, pues sacó ese libro que se titula Un humanista ubetense, Juan Pascual Guerrero y su época, ¿no? Y bueno, pues tengo muchas ganas de oírle, porque ella sabe de Juan Pascual cosas que yo no sé. Volvemos con más noticias. Desde hoy hasta el 20 de mayo, las fiestas de mozos de Rus van a estar presentes en el Festival Internacional de la Máscara Ibérica en Portugal. Estas fiestas ruseñas cuentan con un stand para promocionarse en un evento de 4 días de celebración que contará con una rica programación, incluyendo una exposición de artesanía y de productos regionales, campañas de promoción turística y cultural, conciertos, exposiciones, charlas, un concurso de fotografía y muchas actividades en las calles. Cada año este gran acontecimiento cultural reúne a grandes agrupaciones de máscaras procedentes de varias regiones de Portugal y de España para alegrar Lisboa con su riqueza histórica, cultural y artística. El Festival Internacional de la Máscara Ibérica se celebra desde 2006 e intenta potenciar el conocimiento, la promoción y difusión de diversos aspectos de la cultura popular comunes en los territorios portugués y español. Las fiestas de mozos en Rus continúan su camino, además, para ser declaradas como fiestas de interés turístico andaluz por la Junta de Andalucía. La Iglesia de la Asunción de Villacarrillo comienza la primera fase para despejar el retablo del altar mayor del edificio monumental de Vandelvira, tapado por un órgano de grandes dimensiones. La Iglesia de la Asunción de Villacarrillo comienza la primera fase para despejar el retablo del altar mayor del edificio monumental de Vandelvira, tapado por un órgano de grandes dimensiones. Históricamente, el órgano de la iglesia no estaba en el lugar que ocupa actualmente, se encontraba en alto, sobre la puerta de acceso a la sacristía, pero al parecer, en las primeras décadas del siglo XX se pudo quitar de ese lugar instalando uno más grande, el actual, delante del retablo del altar mayor de la iglesia, un conjunto de gran valor artístico. Originalmente, según el proyecto de Andrés de Vandelvira, se tenía que haber construido un coro sobre la puerta que hay junto a la torre del campanario, pero nunca llegó a construirse, pese a estar preparado el acceso superior de la subida a la torre y bóvedas superiores, además de los arranques de la estructura de piedra desde las columnas de ese área. Ahora se quiere recuperar parte de ese proyecto, en este caso colocando sobre un entarimado de madera el órgano para así despejar el altar mayor. Los primeros trabajos ya están realizándose con la instalación de esa estructura y la reapertura del acceso a ella desde arriba. Más adelante, por ser un trabajo muy costoso a nivel económico, se afrontará el traslado del instrumento por parte de alguna de las pocas empresas que lo pueden hacer en nuestro país y que estén especializadas en eso. Se terminaría con la colocación de una barandilla de seguridad, pero mientras, el órgano tiene que seguir utilizándose en celebraciones religiosas donde se encuentra, a la espera de poder ser trasladado hasta su nuevo emplazamiento, justo frente al altar mayor y no tapando el retablo como actualmente.
Y en lo cultural también una noticia triste: fallece a los 87 años de edad Pedro Palenciano, pintor, ceramista e hijo predilecto de la ciudad de Andújar. Andújar pierde a uno de sus hijos predilectos, al pintor ceramista Pedro Palenciano Ruiz, que fallecía en estas últimas horas a los 87 años de edad. Les recordamos que el Ayuntamiento de Andújar le concedió el título de hijo predilecto de la ciudad de Andújar en 2016 por un acuerdo unánime del Pleno de la Corporación Municipal con fecha del 21 de diciembre de 2015. Pedro Palenciano se formó en la Escuela de Artes y Oficios y Bellas Artes de Sevilla y realizó durante toda su vida numerosas pinturas, azulejos y murales de cerámica en los que trató de plasmar su ciudad natal, el Parque Natural Sierra de Andújar y su devoción a la Virgen de la Cabeza. Numerosas son las muestras de condolencias por el fallecimiento de este artista plástico que llegan desde los distintos estamentos de la sociedad. Para nuestra ciudad, para nuestro pueblo, es una gran pérdida y desde aquí públicamente lo único que podemos pedir es darle nuestro más sincero pésame a toda la familia, que entendemos que en estos momentos pues estarán, pues bueno, como en las situaciones de estas características, y desde nuestro ayuntamiento vamos a tener como hijo predilecto, como tú bien dices, del 21 de diciembre del 2015 que se reconoció hijo predilecto a Pedro Palenciano. Vamos a tener 3 días de luto con mediasta de nuestra bandera, ¿no?, de nuestra bandera Andújar. El ayuntamiento ha decretado 3 días de luto y las banderas ondearán a mediasta en su memoria. En deportes, el equipo de baloncesto cazorleño CB Cazorla Paraíso Interior se disputará desde mañana en la Final Four un puesto en la LEP Plata en tierras mallorquinas. Cazorla está pendiente de su equipo de baloncesto, en el que va a ser uno de sus mayores retos de este año. Desde mañana estará disputando los partidos en la Final Four de baloncesto, que enfrentará en Mallorca al equipo CB Cazorla Paraíso Interior por el ascenso a LEP Plata, con el CB Zornotza, el CB Menorca y CB Benidorm. Hasta allí se han desplazado el equipo junto con el cuerpo técnico y el alcalde y concejala de deportes del Ayuntamiento cazorleño. El presidente Juan Francisco García nos ha comentado antes de partir a Mallorca las condiciones en las que el equipo se enfrenta a este nuevo reto, que el año pasado les dejó con la miel del éxito en los labios. El CB Cazorla, como bien sabéis, nos vamos a jugar a Menorca los playoffs de ascenso a LEP Plata, lo que conlleva una enorme responsabilidad y un enorme orgullo a la misma vez. Ahí nos quedó un poco un sabor agridulce, y eso de perder el último partido nos tocó un poquillo la moral, y este año vamos a intentar de quitarnos esa espinita. Los partidos se podrán ver en una pantalla gigante habilitada en el pabellón municipal de deportes de Cazorla. Y el próximo 3 de junio, Úbeda acoge el primer Gran Premio de Andalucía de tiro con arco, mujer y deporte. Úbeda será el escenario el próximo 3 de junio del primer Gran Premio de Andalucía Mujer y Deporte de Tiro con Arco, organizado por la Federación de Tiro con Arco Regional y la Escuela de Tiro con Arco de los Cerros de Úbeda. A esta competición llegarán mujeres de todos los puntos de la comunidad. Hasta el siglo XVIII, un club de tiro de arco inglés no permitió que las mujeres participaran en este deporte, que no fue considerado como tal deporte, sino pasatiempo, hasta los Juegos Olímpicos de 1904, cuando una mujer consiguió la medalla de oro porque le dejaron participar. La vicepresidenta del club, María José Rodríguez, destaca la capacidad integradora que tiene el deporte. El deporte y la actividad física, por su potencialidad educativa y mediática, constituyen un motor de cambio social, contribuyen desde hace tiempo a promover la igualdad entre mujeres y hombres, los estereotipos sociales de género, las diferencias de ocupación en el tiempo de ocio, la estructura familiar y laboral, los modos educativos, inciden en un desequilibrio que todavía existe y se mantienen barreras ocultas que nos impiden a las mujeres llegar a ese famoso techo de cristal en el mundo deportivo. Es fundamental promover la equidad en el deporte, teniendo en cuenta las diferencias que existen entre hombres y mujeres, pero sin que éstas sean un límite para nuestras posibilidades. La competición arrancará a las 8 de la mañana y terminará a la 1 de la tarde. Se trata de un campeonato con vocación de continuidad. El presidente de la Federación Andaluza de Tiro con Arco es José Luis Chávez. Pretendemos que este evento se haga fijo todos los años y que vaya creciendo en importancia. Recientemente hablé con el presidente de la Federación Española y nos lo van a promocionar y ya van a aportar arqueras de distintas localidades, y me confirmaron su presencia Zenaida Mérida, que es subcampeona del mundo, y Cassandra Campos, que es campeona de España.
El Ayuntamiento subraya la apuesta por el deporte femenino y recuerda que ya han acondicionado algunos espacios para la práctica del deporte. Es el concejal de Deportes, Francisco Javier Lozano. Saben que hemos homologado el recinto ferial, el recinto agrícola, para la práctica de tiro con arco, y además hemos homologado recientemente para actuaciones competitivas el campo de fútbol de Antonio Cruz, el polideportivo Antonio Cruz. Creo que eso posibilita, además de la ayuda económica que recibe el club para material, para todas las necesidades que tienen los niños y niñas de la escuela deportiva, pues que el tiro con arco se haga un deporte, como he dicho, grande en nuestra ciudad y en nuestra provincia. A mí lo único que me queda es pues dar la enhorabuena a la Federación Andaluza de Tiro con Arco por llevar a cabo esta iniciativa. Me consta que la Federación Española ha observado con detenimiento pues la iniciativa y con gratitud, y creo que esto puede seguir creciendo. Por lo tanto, brindarle nuestra colaboración y nuestro trabajo para futuros proyectos. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Confianza, garantía, trato. El lugar donde puedes encontrar el mejor producto, el mejor regalo. Disponemos de todas las marcas en joyería y relojes. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Excelencia al mejor precio. Garantía de éxito en tus compras, en tus regalos. Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo. Buenas tardes. Mañana viernes en principio estará poco nuboso por la mañana en la provincia de Jaén, tan solo con algunas brumas a primeras horas, aunque durante la tarde se irán formando nubes de evolución y puede que por la tarde tengamos chubascos con tormentas. Serían más intensos en las sierras, aquí incluso podrían ser fuertes y con granizo. Las temperaturas no cambiarán demasiado. Esperamos esta noche mínimas de 12-13 grados en Jaén, Linares y Andújar y 10-11 en el resto de zonas. Máximas mañana de 25 en Jaén, 26 en Linares, 30 en Andújar y 22-23 en Cazorla, Úbeda, Villacarrillo y Alcalá la Real. El viento será de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos marchamos con estas imágenes y con las actividades sobre el Día Internacional de los Museos, que se conmemora cada año en torno al 18 de mayo con el objetivo de concienciar al público en general sobre el papel de estos espacios en el desarrollo de la sociedad. Este año bajo el lema Museos Hiperconectados, Enfoques Nuevos, Públicos Nuevos, y en el caso de la provincia de Jaén se han programado y desarrollado actividades variadas de temática diferente para todo tipo de público. Un ejemplo, el Museo Arqueológico de Úbeda. Esta mañana se ha desarrollado la actividad Prehistoria para Peques, una visita guiada para alumnado de educación infantil que han realizado previamente en su centro escolar un proyecto sobre esta etapa, sobre la prehistoria. Con esta estampa nos marchamos, volvemos mañana viernes con más noticias, deseándoles como siempre que tengan una feliz velada. Gracias, buenas noches. Tomar un tipo de todo.